Han sido dos años de pesadilla. Por Vicky Dávila a través de su cuenta de X arroba Vicky Dávila H. Mal ejemplo y respeto al ciudadano, a las fuerzas armadas, a la justicia, a la prensa, a todos. Más inseguridad, regiones en manos del crimen y ciudades muy inseguras. Grupos armados empoderados. Fuerza pública desmantelada y debilitada. Más hectáreas de coca sembrada, sin control y más cocaína en las calles y en el mundo. Política de odio y lucha de clases. Terrorismo político, constituyente y fast track. Más corrupción, múltiples escándalos. Sistema de salud destrozado. Economía en declive. Gasto público disparado y abusivo. Burocracia penosa. Funcionarios cuestionados protegidos. Industria petrolera amenazada. Sector de la construcción prácticamente quebrado. Comercio golpeado, al igual que manufacturas. Fiscal de bolsillo. La democracia y la libertad en riesgo. Relaciones rotas con Israel. Íntimas con la dictadura de Maduro. Quedan dos años. Hay que resistir. Tratar de reducir el daño y todos unidos luchar decididamente para defender a Colombia y poner a salvo la democracia y la libertad. ¿Qué más pones en la lista?